Ahí están en vivo y en directo. Atención, que se va a poner en el pie nuevamente. Big Show, ahí está el Grandullón, 2'16", más de 200 kilos. Ha dado en la báscula. Oh, levanta el brazo, Big Show. Coge a Daniel Bryan por el cuello. A Bryan, todo lo que sube baja de esta manera, lo tiene como si fuera un bebé. Se aferra ahora fuertemente de la cabeza, ese antebrazo que ha llegado perfectamente y lo tira contra una esquina del cuadrilátero por Big Show. Big Show, que se va sobre un lateral, trata de buscar el zapatazo a Big Show y le cae Big Show al suelo a la altura de la rodilla, que hace sufrir los meniscos. Mamma mía, de esta manera placa Daniel Bryan a Big Show y se mueve. Y no llegó la tercera, se lo quitó como si fuera un mosquito. Bryan, que se va sobre el ángulo para lanzarse. Daniel Bryan sube a la tercera cuerda del cuadrilátero y se vuelve a bajar. Con el puño de hierro, dice, no quiero problema. Big Show le da una patada y lo tira fuera del cuadrilátero. Exactamente a la novia de Bryan, ¿no? Sí, sí, es, claro, hay que tener en cuenta que ese pie, cuando sale volando, puede acabar en cualquier lado. Dado Daniel Bryan se ha hecho daño en la rodilla. Recordemos que en el anterior combate, la intervención se va, de la se va novia... Big Show por él, se va Big Show por él. Impidió que el Grandullón golpease la novia. Se levanta del suelo y para a Big Show. Porque no confía en sus posibilidades. Fíjate, pobrecita. Dice, está metiéndose en medio, se pone en medio para... Uy, mira, lo ataca. Aprovecha Bryan. Traición, lo ataca. Cuidado, vete de aquí, vete de aquí. Venga, cuidado. Cuidado, porque estuvo a punto de chocar. De chocar nuevamente con la novia de Bryan. Lo hubiera hecho, vamos, hubiera aplastado. A Bryan le viene esto como anillo al dedo, ¿sabes? Bueno, es increíble. Le están inquietando ahí los seguidores. Le dicen, pero venga, hombre. Coge Daniel Bryan a su novia y se la lleva. Se marcha Daniel Bryan. Sí, sí. Se va, pero ¿esto qué es? ¿Y esto qué es? Porque está utilizando como escudo a su novia. ¿Esto por eso qué es? Está perdiendo credibilidad. Otra vez, Daniel se marcha. Bryan. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Bryan? Eso no lo hace un campeón. Se acabó el combate. Sí. Se acabó el combate. Claro, porque descalificación para Bryan. Siguió la cuenta el árbitro de la contienda con todos los 10 y Big Show ha ganado el combate. Big Show levanta el brazo en signo de victoria y niega con la cabeza. Daniel Bryan se para justo en la entrada principal y mira hacia Big Show. Eres, muchacho. ¿Y tú qué? La novia está a su lado. ¿Qué clase de hombre eres? Solo has demostrado, más allá de cualquier duda, que cuando destrozaste a Jota la primera vez fue... a propósito. Ya te dije que se iba a aferrar a este nuevo argumento. Le has intentado atacar igual que le atacaste la otra vez. Mentira. ¿Por qué? Big Show se lo mira serio desde el cuadrilátero. Daniel Bryan le coge la mano derecha de su novia y la mira. A partir de ahora le llamamos Pinocho Daniel Bryan. Para ser campeón pesado. ¿Tanto te importa eso? ¿Tanto te importa el título? Pues mira. No será al revés. Proteger a esta la vuelve a mirar. Que me ama. Ambos se miran. Qué mal gusto tiene. Me importa Daniel Bryan mira hacia el público. Ganar o perder cualquier combate. Fíjate que Bryan... Big Show se lo mira desde dentro del cuadrilátero. En Elimination Chamber, las cosas van a seguir igual, Big Show. Seguiré siendo Daniel Bryan. Seguiré siendo vegetariano. Le suelta la mano a la novia y se señala a él mismo. ¡Mundial de los pesos!